Hola chicos, hola chicas, estamos aquí con ustedes agradeciendo que nos acompañen en este programa. Yo soy Alejandro Sabiaga. Yo soy Maribel Zarco. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que nos viene acompañando desde hace miles y miles de años, que es la violencia intrafamiliar. Pero antes de eso, Maribel, nuestras redes sociales y las redes sociales de acá de la televisión. Claro que sí, nos encuentran en Facebook, en Twitter, como Tocaltía, así como suena, con C, Tocaltía. Y las redes sociales de este canal es de Gesta Educativa, en Facebook. Entonces, comuníquense con nosotros, queremos saber su opinión, queremos saber si vamos por buen camino, cómo estamos tratando los temas, o necesitan más información y quieren saber más sobre nosotros y cómo los podemos acompañar mejor. La violencia intrafamiliar, Maribel. Uf, qué tema. Qué tema, porque además ha estado presente en nuestra sociedad mexicana toda la vida. O sea, no es algo nuevo. Sin embargo, sí es algo que no hemos podido disminuir y es algo que no hemos podido erradicar. Y la violencia intrafamiliar tiene un espectro súper amplio, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos desde la parte más grave, que es cuando hay golpes, hay violencia física, uh-huh, hasta aquella en donde son palabras, insinuaciones, ¿no? Sí, y que tiene que ver mucho con la forma en que hemos desarrollado nuestra maternidad y nuestra paternidad, ¿no? Como esta responsabilidad de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, de pronto se conecta con la violencia, ¿no? Se naturaliza, porque entonces al corregir decimos palabras fuertes, o lanzamos un grito, o llegamos a los golpes. Y puede ser desde un golpe muy leve hasta golpes que generan lesiones. Y está realmente naturalizado, ¿no? Desde la crianza, desde las formas de crianza. Y se va transmitiendo porque evidentemente aprendemos a ser mamás, a ser papás de nuestros padres, ¿no? Desde nuestros padres. Entonces se va como transmitiendo, y si no hacemos un momento de conciencia para poder cambiar las formas, pues eso se va a seguir transmitiendo pues infinitamente, ¿no? Y además, culturalmente, como tú lo dices, ¿no? Esta parte en donde tradicionalmente nos enseñan que más vale una colorada que 100 descoloridas, o sea, que la letra con sangre entra, que ese niño lo que necesita son dos nalgadas, ¿no? Siempre hemos vivido como con esta parte en donde la manera de educar tenía que ver con los golpes, como tú dices, Maribel, ¿no? Y me parece como interesante cómo ir desarrollando nuevas maneras, ¿no? Yo sí soy muy clara, y en muchos de los casos sí les digo a los papás y a las mamás, ni un golpe más, se acabó. No importa lo que esté sucediendo, ni un golpe más. Creo que eso es importante. Ahora, los chavos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque esto es importante. Este programa es para los chavos, ojalá y lo vean las mamás para que escuchen cuando yo digo ni un golpe más. Sin embargo, ¿qué hacen los chavos para poder evitar el recibir el golpe? Yo creo que si hay una parte, como decía al principio, de mucha conciencia, ¿no? De saber que eso que está ocurriendo, no es normal que mi papá o mi mamá me peguen al nivel que me peguen. No, no hay poquita violencia, la violencia es violencia. Y si me dieron hasta el grito, pues, ¿no? Como poder decir, oye, me estás violentando, ¿no? Poder parar esa parte de la violencia. Primero concientizarla, primero hacerla como muy evidente. Y después como buscar otras formas, ¿no? En realidad la educación a mí me parece que es un tema de intercambio, de mucha negociación, ¿no?
como prestarse, como abrirse a la posibilidad de negociar con los papás, ¿no? Ciertas cosas. Estoy pensando en eso, no sé. Y a mí también, bueno, algo que me queda claro es que tus papás fueron educados de otra manera, ¿ok? Y a tus papás les tocó esta onda de que de repente hay que ser más amigos y de repente hay que ser muy papás y como que todo el tiempo están bailando en la tablita de no saber qué hacer, ¿no? Tus papás hablan de estas cosas como, por ejemplo, utilizar palabras altisonantes, ¿no? Ellos lo pueden hacer, pero tú no, porque tú eres el chavo, ¿no? A ver, a mí me encantaría decirles que sus papás van a poderlos entender a ustedes. No, creo que eso muy pocas veces pasa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que aprender a protegerte. Y cada uno de ustedes, a ti que tienes que evitar el golpe, a ti que tienes que evitar las descalificaciones, porque habemos muchos papás que podemos ser súper agresivos con nuestros hijos, de eres un tonto, no sabes, no piensas y esto. Tienes que aprender a protegerte de estas cosas también, ¿no? Y nos vamos hasta lo más sutil, como decía Maribel, ¿no? O sea, estos papás que son como muy impositivos, que no entienden como el momento de vida diferente que estás viviendo. A ver, ¿qué se hace con eso? Uno, tú eres el experto en tus papás. Nosotros no te podemos decir cómo son tus papás ni qué es lo que tienes que hacer. Perdón, papás, pero sí se tienen que proteger de nosotros, nuestros hijos. Entonces, tú eres el único que puedes saber cómo protegerte de tus papás. Va. Es bien importante que empieces a darte cuenta de cuándo se empieza a acercar a tu papá o a tu mamá el enojo. Hay temas que son intocables para tu papá, para tu mamá, para tu abuelita. No le entres, por favor. No le entres si ya sabes que esos son temas con los que no puede. Vamos, si es algo muy importante que tengas que hablar con ellos, estoy pensando, por ejemplo, tienes novio o novia y eso es un tema en tu casa terrible, seguro tienes una tía, un tío, un primo que les caiga muy bien a tus papás y con él puedes hacer un plan de cómo empezarte a acercar hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Pero si ya sabes que es un tema intocable, de verdad, no le entres. Y en el momento en que empiezas a ver el enojo en la cara de tu papá o de tu mamá, ese es tu momento de decir alto. El enojo es contagioso, Maribel. Uh-huh. Así es. Y está acompañado del miedo, y el miedo es muy mal consejero, ¿no? De pronto, el miedo hace que incluso nos volvamos también violentos, ¿no? Hay muchas historias de jóvenes y adolescentes que se empiezan como a poner al tú por tú con los papás. La fuerza no es la misma, pero el enojo es el que está. El enojo y el miedo son los que nos están aconsejando a hacer esas cosas, ¿no? A responder de esa manera, de esa forma violenta. Y es bien importante también que los papás, que las mamás sepan que siempre estamos a tiempo de corregirlo, ¿no? Que siempre estamos a tiempo de concientizar la violencia que hemos estado ejerciendo y de pararla. Saber que es una forma que aprendimos y que así como la aprendimos la podemos desaprender, ¿no? A eso me refería con la negociación, ¿no? El poder darte cuenta cuáles son los temas que está muy complicado hablar, enfrentar tú solo y hacer... acudir a tus redes, ¿no? Acudir a todas las redes que tengas, amigos, familiares, incluso consejeros psicológicos, ¿no? Si tienes un terapeuta, si quieres tener un terapeuta, que puedas explorar esas opciones que están ahí para ti. Y si quieres, voy a completar lo que dijo Maribel, ¿quieres tener un terapeuta? Entra, por favor, a psicoespacio.tocaltia.com. Ahí tenemos una red de terapeutas profesionales, especializados, que te pueden acompañar en situaciones difíciles. Y voy a regresar a esto que decías, Maribel. Uh-huh. También los chavos se le ponen al brinco a los papás. Sí, ahí sí. Violencia genera violencia. Yo creo que tienes que tener claro que la única manera en la que seguro no vas a conseguir lo que quieres es a través de la violencia. Uh-huh. Entonces,
bájale dos rayitas, tú conoces a tus papás, tú sabes cómo funcionan ellos y mejor acércate de la manera que tú sabes que puedes conseguir las cosas. La otra otro tema que me parece muy importante es, de verdad, estamos en una sociedad como muy, muy acostumbrados a que podamos utilizar estas palabras como altisonantes que todos conocemos, ¿no? Las que no se pueden decir en la escuela, esas. De verdad, trata de evitarlas. Cuando se trata de dirigirte a tus papás, cuando se trata de dirigirte a los adultos, no importa que ellos las utilicen, tú no eres nadie para decirles que no, pero sí eres alguien para decirte a ti mismo o a ti misma, no, hasta aquí. Esto no lo voy a utilizar porque créeme que sí son palabras que desencadenan violencia. ¿Quieres un permiso? ¿Tienes ganas de hacer algo que normalmente termina en algo difícil? Habla con tus papás, habla con ellos, busca la manera. Y si te parece, Maribel, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, regresamos en un ratito para que podamos seguir hablando de este tema y vamos hacia otras aristas de este tema. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Los estereotipos se usan regularmente para designar o calificar a las personas a partir de convencionalismos sociales sin tomar en cuenta de manera racional sus características, aptitudes o sentimientos. Los más comunes son los que se relacionan con el género. Los estereotipos influyen en la atribución de roles, rasgos y actividades que tradicionalmente caracterizan a las mujeres y a los hombres. Algunos patrones establecen que los niños se visten de azul y las niñas de rosa. Las mujeres son sentimentales y emocionales, mientras que los hombres son racionales y no tienen derecho a llorar. Pero, ¿una mujer o un hombre deben ser forzosamente de cierta manera? Desde este punto de vista, los estereotipos son obstáculos para el crecimiento, el desarrollo y el logro de proyectos de vida. Recuerde que no existen límites para que las niñas expresen y vivan su derecho a elegir con libertad. Una niña arriba de un árbol es solo eso, una niña que juega a subirse a los árboles, que se divierte y disfruta de la naturaleza. Subirse a un tronco y agarrarse de las ramas no define su género. Amarillo, verde, azul claro, azul fuerte, morado, negro. Hay colores bellísimos por todas partes. El rosa es uno más. Fomente que las niñas tengan la opción de hacer de su vida un arco iris. Leer estimula la imaginación, abre horizontes, derriba falsas creencias. Comparta con sus alumnas el goce por la lectura. Motívelas para que conozcan aventuras de piratas, de cavernícolas, de amor, de suspenso, de pueblos mexicanos donde la gente camina muerta, de tierras donde hay lagos de profunda tristeza o de mujeres bellísimas que se elevan en una plaza pública. Abra horizontes a sus alumnas con opciones e historias maravillosas. Sin duda lo apreciarán. Recuerde, casarse y ser mamá es solo una de las posibles opciones para una niña. No es la única y tampoco es una obligación. El futuro de las niñas no está predeterminado. Tiene el derecho de elegir la vida que ellas deseen vivir. Que existan maestras, directoras, abogadas, mecánicas, científicas, atletas, gobernadoras o presidentas es el resultado de muchos años de esfuerzo que es necesario enaltecer y continuar. Recuerde a sus alumnas que como mujeres pueden hacer valer sus derechos y decisiones. Nada ni nadie se los puede impedir. Motívelas para que hagan valer sus derechos y sus decisiones.
Bueno, pues regresamos. Estamos hablando de violencia intrafamiliar. Estoy con Alejandra, yo soy Maribel. Y les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter como Tocaltía. Y las redes sociales de este programa como de GEST Educativa. Les decía, estamos hablando de violencia intrafamiliar. Y empezamos hablando de como esta violencia que de pronto es normalizada desde la educación, ¿no? Como estamos acostumbrados a educar desde el golpe, desde el grito. Y hablamos también de algunas medidas de prevención. Esto de tener presentes cuáles son los temas que no son fáciles de negociar y acercarse a las redes personales para poder hacer esta negociación con los papás y con las mamás. Y vamos a pasar a un tema que es un tanto más difícil de vivir y de experimentar, pero que también se puede resolver con acompañamiento adecuado y ayuda, y que escala la violencia de la parte de la educación, que tiene que ver con la agresión sexual dentro de la familia. Y esto va, o sea, tiene un espectro muy amplio igualmente, va desde insinuaciones o palabras hasta pues ya la violación o el acto sexual como tal. Y esto puede ser, pues sí, desde los padres o desde cualquier persona familiar que está viviendo en la casa. ¿Vale? Nuestra obligación como adultos, chicos y chicas, es cuidarlos. Sin embargo, a veces nuestras herramientas son tan pocas que no sabemos cómo hacerlo. Y entonces, si alguno de ustedes, si alguna de ustedes está viviendo este tipo de situaciones, hay cosas que son bien importantes que hagan para protegerse. Primero, ustedes ya saben quién es el tío, el primo, la vecina incómoda. Por favor, intenten nunca quedarse solos. Si papá o mamá van a salir y no hay posibilidades de que tú vayas con ellos, intenta ocuparte poniéndote en un lugar como muy visible, vamos, en donde sea muy fácil tu salida hacia la calle. Eso quiere decir que siempre te quedes tú de frente a la puerta para que puedas salir. Intenta siempre estar con alguien más. Y lo más importante es acude a alguien para que puedas platicar esto. Si te ha sido imposible hablarlo con tu papá, con tu mamá, busca un tío, una prima, alguien. Sé que es una situación muy, muy complicada. Como decía Maribel, el miedo nos paraliza, el miedo está ahí presente, pero necesitamos que tú te aprendas a cuidar ante este tipo de situaciones. Y luego viene otra que también nos paraliza terriblemente, Maribel, que tiene que ver con los golpes, ¿no? Sí. Estas familias violentas en donde hay un papá violento o una mamá muy violenta y que acaban habiendo muchas agresiones físicas. Es bien importante que sepas que hay instituciones de gobierno privadas que están específicamente hechas para que tú te acerques, ¿no? Con cualquiera de estos temas de abuso sexual o de golpes que han generado incluso lesiones, ¿no? Y que quizás si no estás hoy animado o animada a denunciar penalmente, que te puedas acercar a recibir ayuda, acompañamiento psicológico y que incluso te puedas refugiar en estas instituciones que están hechas precisamente para que tengas a dónde acudir, ¿no? Uh-huh. Si es que esta red cercana de amigos o de familia no es el lugar, que sepas que hay otras opciones. Uh-huh. Y de la misma manera que hay técnicas que pueden ayudar a proteger cuando se trata de otros tipos de violencia, en este tipo de violencia, que sé que es de las más difíciles que hay, porque evidentemente nosotros ya estamos paralizados por el miedo, es importante que te acerques a tu mamá y que hagan este plan de poder tener una maleta hecha con por lo menos un cambio de ropa, algo de dinero que puedan ustedes guardar y que puedan dejar en esa maleta y que la lleven a la casa de
algún vecino, algún tío, algún lugar en donde ustedes puedan pasar por lo menos una noche. Que si se tienen que salir de casa, tengan a dónde llegar y tengan algo seguro como para pasar la noche. Acordémonos que de noche las cosas se ven terribles, salen todos los monstruos y los problemas que son grandes se hacen inmensos. Entonces, tener como previsto eso es importante. Nuestra experiencia, Maribel, es que la mayoría de las veces cuando vivimos violencia en casa, hay alguno de los hermanos o hermanas, que puede ser tú, que se pone para proteger a los otros, ¿no? Y que les da como cierta salida a los otros hermanos o hermanas o a la misma mamá. Yo creo que ese es uno de los actos más amorosos que hay para proteger a los demás, pero también hay que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y de la misma manera que en todos los tipos de violencia hay que estar atentos a las señales de enojo, a las señales que van a detonar al monstruo, ¿no? Sí, que sepas que hay factores, ¿no? De pronto a ciertas horas, ¿no? Y hablamos, sí, del papá que es el que perpetra, porque habitualmente así es, pero puede ser también mamá quien esté perpetrando el acto violento. Pero como saber ciertas horas o ciertos días, o si hay presencia de alcohol, por ejemplo, si papá bebió, y ya sabemos que cuando bebe se puede poner agresivo, como poder hacer un plan, lo que decía Ale, ¿no? Hacer un plan con los hermanos, las hermanas, con el adulto responsable, de qué hacemos, y protegerse, también quien protege tiene que protegerse, lo que decía Ale, tener muy claro el plan. Yo me pongo, ustedes corren, y luego yo corro, ¿no? En dónde nos colocamos físicamente, o si va a llegar papá y ya sabemos que tomó, mejor salirnos de la casa antes de que llegue. Y normalmente es un tema en donde las personas que viven violencia tendemos a quedarnos callados. Es un tema como muy vergonzoso para nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que calladito o calladita me veo más bonito o bonita, ¿no? Créeme que eso no ayuda. Los adultos no estamos para juzgar a otros adultos. Los adultos estamos para proteger a los jóvenes, a los niños y a las niñas. Y además, mientras tú lo estés guardando, es algo que va a continuar, porque no se te ocurren otras cosas que hacer. Uh-huh. Busca a quien platicárselo. También entiendo que es muy, muy difícil encontrar a la persona correcta para hablarlo. Pero busca a alguien con quien te puedas desahogar, que pueda entender lo que estás viviendo. Uh-huh. Alguien en quien puedas confiar. Uh-huh. Y que sepas que nunca el recibir violencia es culpa tuya. Claro. Porque a veces esto es lo que pasa, que hay culpa, es decir, yo lo estoy permitiendo, yo no estoy haciendo nada. Claro que estás haciendo algo. Lo que pasa es que la violencia es una cosa gigantesca que puede estarte paralizando o nublando el entendimiento. Entonces, quitarte esa vergüenza y poder decir, esto que está ocurriendo, yo no tengo la culpa, yo no soy responsable, pero quiero actuar para que esto cambie, ¿no? Uh-huh. Creo que eso puede ayudar, quitarse la idea de que es tu culpa, que lo estás permitiendo. Y el saber que si estás realizando acciones para poderte proteger, eso es muy valioso. Y eso te tendría que colocar en un lugar en donde lo puedas hablar y hacer las redes. Te aseguro que cuando lo empieces a hablar, verás que hay amigos, amigas tuyas que están pasando por lo mismo, que se pueden acompañar entre ustedes como amigos o como compañeros de la misma cosa. Lo que pasa es que esto ocurre, siempre ocurre como al interior de la casa, ¿no? Entonces nadie se entera y verás, te vas a sorprender de la cantidad de eventos de estos que están viviendo tus propios compañeros o compañeras de salón. Y dentro de los adultos que tú busques para acercarte, pasan fenómenos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado cuando alguien habla con un vecino, que ese vecino se lleva muy bien con el papá. Sí. Y entonces
La familia ya sabe, ¿no?, que va a haber una situación difícil porque es viernes en la tarde y no ha llegado, entonces seguramente llega con unas copas de más. Y muchas veces el mismo vecino que se lleva bien con el papá está listo para proteger. Entonces, cuando llega el papá, lo detiene, se queda platicando con él, le bajan los ánimos, o sea, como que ayudan a aligerar las situaciones. Entonces, es bien, bien importante que sí elijan a la persona correcta para hablar sobre el tema de la violencia que están viviendo. Hay un tema que también me parece muy importante y es cuando los dos papás son violentos. Cuando empieza la guerra porque el papá grita y la mamá grita más fuerte y el hijo grita 3 veces más fuerte. Esto se llama una escalada y siempre nos pasa. Cuando dejamos que el enojo hable por nosotros, siempre va a querer ganar. Entonces, tú levantaste la voz, pues yo grito. Tú gritaste, pues entonces fíjate que yo pellizco. Tú pellizcas, pues yo pateo. Y así vamos, y esto se vuelve una escalada que nunca termina. Siempre vamos más arriba porque queremos ganar. La regla de oro es que pierde menos el que se sale primero, y en una lucha de poder nadie gana. Todos pierden. Entonces, es importante que te des cuenta cuando esto sucede entre tus papás. Tus papás son adultos. Y muchas veces nosotros tratamos de parar peleas que no nos corresponden. Así es. Es que se van a matar. Son adultos. Te corresponde a ti cuidarte a ti. O sea, sé que esto que te estoy diciendo es muy, muy, muy difícil. Pero de verdad, tu única responsabilidad es cuidarte a ti y a tus hermanos que están cerca de ti. Maribel. Sí, es que me quedo pensándole como en esta onda de la escalada, ¿no? Lo difícil que puede llegar a ser porque, pues, se entiende, tú quieres a tus papás, ¿no? Quieres que estén, no te gusta esta pelea que de pronto se avecina, pero en realidad la fuerza... No hay fuerza que alcance, como si ellos no están queriendo mediar ese enojo, no hay fuerza que alcance y tú puedes salir muy lastimado. La violencia lastima en muchos niveles, aunque no haya un golpe, ¿no? Aunque solo haya gritos, lastima muchísimo. Entonces, sí, como que tú puedas realizar acciones que te protejan a ti y protejan a los que están a tu alrededor, a quienes están a tu alrededor, y que, otra vez, volviendo a la cuestión del plan, ¿no?, que puedas tú... acercarte con tus hermanos, si estás viviendo con hermanos o con primos, con otros adolescentes que están viviendo esta escalada de violencia, y que tengan un plan. ¿Saben qué? Ya viene el pleito, vamos a salirnos de aquí, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer algo que no nos exponga, porque entonces vamos a sumar enojos, ¿no? Y entonces estos enojos van a ser un juego en el que todo mundo va a salir lastimado. Así es, Maribel. Parar la violencia antes de que empiece. Eso creo que es lo que estamos buscando en todo momento. A mí me gustaría que recordaras que tú tienes muchas herramientas. Esto que parece que no podemos enfrentar, la verdad es que sí lo has venido haciendo. Y si el día de hoy estás viendo esto, ya has vivido violencia, te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que has hecho para protegerte. Como dijo Maribel, y quiero que esto sí quede muy, muy claro, no hay manera de que nosotros seamos culpables de la violencia del otro. Cada uno de nosotros es responsable de su propia violencia. Y tú eres responsable de tu propia violencia, y más vale que tú también trabajes en poder controlar tus impulsos para no explotar, para saber cómo resolver los problemas y no terminar siendo violento. Entonces, eso fue algo que a lo mejor ni tu papá, ni tu mamá, ni la persona que está ejerciendo violenta aprendió a hacer. Tú sí lo puedes hacer, hay muchas herramientas para que lo puedas hacer y tú detengas la violencia en ti antes de empezar. Sí, sí creo que la invitación acá es que puedas hacer una reflexión de cómo le has hecho, si es que estás viviendo un evento violento en tu casa o en tu entorno, ¿cómo le has hecho para sobrellevar esto? Porque
bueno, no tienes un año viviendo esto, seguramente tienes mucho tiempo y has salido adelante y has seguido estudiando y has hecho cosas por ti y tus hermanos, tus hermanas han hecho cosas. Quizá esto ha generado que entre ustedes se hayan aliado mucho más. Y sí, como no quiere decir que la violencia, que qué bueno que nos pasó esto, sino qué ganancias hemos obtenido a través de eso y qué herramientas, como decía, le he podido yo desarrollar para sobrevivir a esto, para poder continuar a pesar de lo que está ocurriendo. Y bueno, chicos, les volvemos, chicos y chicas, perdón, les volvemos a recordar nuestro espacio en donde pueden localizar terapeutas profesionales que pueden ayudarlos y que le pueden conversar con ellos físicamente, pueden conversar con ellos a través de Skype, a través de WhatsApp, puede ser vivencial, puede ser solamente por chat. Es psicoespacio.tocaltia.com. Y nuestras redes, Maribel, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Twitter como Tocaltia, así con la letra C. Y es importante decirte esto, necesitamos que haya un adulto que se haga responsable de tu proceso de terapia. No tiene que ser mamá, no tiene que ser papá, simplemente un adulto que pueda hacer como el proceso. En caso de menores de edad. Claro, en caso de menores de edad, que muchos de ustedes lo son, y es algo, es un proceso muy sencillo, porque nosotros lo que hacemos es que tú buscas un terapeuta. Creo que es importante decirles que tenemos cuotas de muy diferentes precios, que estamos seguros que puedes acceder a alguna de este tipo de procesos, porque sí estamos buscando que ustedes tengan recursos a donde llegar. Y entonces lo que hacemos es que una vez que entras a la plataforma y contestas, cuando nosotros detectamos que eres menor de edad, lo que hacemos es ponernos en contacto contigo para que tú nos digas la mejor manera de acercarnos a recibir la autorización de tu papá o de tu mamá o de tu tutor para que tú puedas estar accediendo a tener estas conversaciones terapéuticas con alguna de los profesionales que trabaja con nosotros. Desgraciadamente vivimos, o afortunadamente también para otras cosas, en nuestra sociedad no se puede que tú tomes terapia si eres menor de edad sin la autorización de tus papás. Ahora, no está limitado nuestro espacio a la Ciudad de México ni a la República Mexicana, ¿verdad, Maribel? Así es, las sesiones vía remota nos permiten acceder a las personas que requieren terapia en español y les podemos dar el servicio vía Skype o vía chat, ¿no?, si es necesario. Y bueno, tenemos esa posibilidad que rompemos las fronteras a través de la red de internet. Sin importar el país donde se encuentre. Sin importar. Ahí en la página, ustedes pueden abrir la página en cualquier lugar del mundo en donde estén y pueden agendar la cita en cualquier lugar del mundo en donde estén. ¡Wow! Maribel, así es. Qué emoción que podamos estar en contacto con todas las personas de habla así hispana, es, ¿no?, en el mundo. Así es. Muy bien. ¿Y qué otras redes sociales tenemos? ¿Qué teléfonos, Maribel? Bueno, el teléfono de Psicoespacio es 55 50 51 18. Ahí les contestan, les resuelven todas las dudas. Y las redes sociales están gestionadas por mí. Entonces, cualquier pregunta, duda o comentario, las contesto yo personalmente lo más pronto posible. ¿Y el teléfono? Otra vez, 55 50 51 18. Perdón, si lo habías dicho. No, está bien, está bien, hay que repetirlo. Y también les recordamos las redes de acá, que es de Gesta Educativa en Facebook y igual en Instagram y todo esto. Y bueno, quedamos con este tema, pero vamos a continuar platicando sobre otros temas que también tienen que ver con protección de nosotros mismos, con la circunstancia de violencia que estamos viviendo y con la mejor manera de sentirnos seguros. Queremos agradecer, como siempre, a los técnicos de acá que nos tratan muy bien y pues seguimos en contacto y nos vemos en nuestro siguiente tema. Muchas gracias. Gracias.